Llegaron a los 25 años, muchos sacrificios y retos cumplidos, metas que se esperan concretar. Eso es lo que quieren en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Y es que el alcalde Jeffrey Montoya considera necesario que se siga apoyando como se hace. Precisó que por medio de una ley especial tienen un ingreso cada año y que se toma el presupuesto municipal. Definitivamente este proyecto de la Escuela Sinfónica, en este trío de esfuerzos que se están haciendo por parte del Ministerio de Educación Pública, por parte de la Universidad Nacional, que es la cuna puntual y en la cual pues actualmente la Escuela de Música funciona, en su momento con una partida importante destinada para lo que fue la creación del Centro de Cultura donde actualmente está, y la participación nuestra como municipalidad en dos líneas. Desde aquel momento, gracias a una ley especial que le permitió pues tener un ingreso, una transferencia permanente de recursos basada en el porcentaje sobre lo que es nuestro presupuesto, y luego lo que es la firma de este convenio, que bueno, para este año se actualizó, se reformó con el fin de consolidarlo. También se reanudó un convenio para el tema de seguridad y aseo. La transferencia de recursos importantes en el tema de manutención de lo que es seguridad, de lo que es el servicio de limpieza para lo que es las actuales instalaciones de la Escuela de Música Sinfónica. Así que yo creo que no queda de más que hacer una invitación a toda la ciudadanía que se acerque, que conozca este proyecto. No es solo el hecho de que los muchachos pues se formen en el área musical, hay de por medio pues una cercanía muy, muy bonita con los padres de familia, con la propia junta, con los profesores, con la parte administrativa, operativa, y que permite pues, ya sabemos, en el tema musical no es solo pues desarrollar ese sentido que muchos quizás no tenemos, pero que eventualmente pues sabemos de que hay una población importante y que hay mucha gente de renombre local, nacional e internacional que han salido de esta Escuela de Música Sinfónica. Reconoce que es una institución que le permite a muchos crecer. Yo creo que es un semillero que debemos proteger, y las autoridades actuales, dígase alcaldía, dígase consejo municipal, dígase Ministerio de Educación Pública y dígase Universidad Nacional, tenemos la responsabilidad de mantener este proyecto que por un legado de 25 años se nos ha dejado como responsabilidad de reforzarlo y mantenerlo. El jerarca municipal precisa que el trabajo en conjunto de la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación Pública y además la municipalidad se tiene que continuar.